Una masacre ocurrida a plena luz del día. Ese 29 de julio de 2018, la población de El Tarrá quedó presa del pánico y la zozobra cuando supieron que en un billar a la entrada del pueblo, hombres encapuchados y armados asesinaron a sangre fría a 10 personas que allí departían. Desde ese momento, las autoridades tenían el reto de dar con los responsables materiales y determinadores. Las acciones investigativas se fueron dando a cuentagotas, pero se logró llenar el vaso. A la fecha, se logró capturar a todos los implicados en la muerte de esas 10 personas. En este marco, el pasado lunes 4 de noviembre, fue detenido José del Carmen Ovallos Pérez, alias Raspao, último de los presuntos partícipes en la masacre. La acción contra Ovallos Pérez le permitió a la Unidad Especial de Investigación reportar la captura de todos los implicados, quienes deberán responder como coautores de los delitos de secuestro, homicidio agravado en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado y fabricación, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares. La captura y judicialización de alias Raspao se suma a las siguientes acciones contra integrantes de los Pelusos. El 22 de octubre fue capturado Wilfredo Bayona Guerrero, alias Leo, presunto comandante de una de las milicias de los Pelusos. Tras legalizar su captura y avalar la imputación de cargos por parte de la Fiscalía, el juez del caso impuso medida de aseguramiento intramural contra Leo, quien fue llevado a la cárcel La Modelo de Bogotá. Bayona es considerado coautor de la masacre y además está siendo indagado por el asesinato del líder social Deiber Quintero López, reconocido como tal por las Naciones Unidas. Esta persona es el cabecilla de finanzas de los Pelusos que hace y tiene asentamiento, jurisdicción delincuencial en el municipio de San Calixto y sectores aledaños del norte de Santander. El 16 de octubre fue capturado Diego Hernando Galván Ruedas, alias El Médico, también coautor de la masacre. Galván es investigado igualmente como presunto coautor del homicidio del líder social Quintero Pérez, en hechos ocurridos el 11 de febrero de 2018 en el municipio de El Tarrá. Su detención se dio en el batallón Guardia Presidencial en Bogotá, donde prestaba servicio militar. Al parecer se enlistó para evadir la acción de las autoridades. Otros capturados el 7 de noviembre fueron Deimer Sánchez Montejo, alias Meme, quien para la fecha de los hechos era líder de la comisión de la masacre. El 17 de agosto, la priorización hecha por la Fiscalía General a las investigaciones por crímenes de exintegrantes de las desmovilizadas FARC y líderes sociales logró la condena a 30 años y 5 meses de prisión de Belsaid Carrascal Ortiz, alias JJ. El 30 de noviembre de 2018 fue capturado Edilson Álvarez Guerrero, alias El Enano o Blancanieves. El 16 de agosto pasado fue sentenciado a 25 años y 8 meses de prisión por su relación con el grupo armado organizado Los Pelusos. Álvarez estaría relacionado con los homicidios de Deiber Quintero Pérez y Querubín Ascanio. El 18 de noviembre de 2018 fue capturado Cristo Nel Carrascal Ascanio, alias Noni, señalado de pertenecer a la estructura de Los Pelusos. El 12 de junio de 2019 fue detenido Misael Carrascal, alias Misael, señalado de mantener vínculos con esa organización ilegal. De participar en el homicidio múltiple que se sucedió en El Tarrá el 31 de julio del año 2018, e igualmente otros homicidios. Las víctimas mortales de la masacre de El Tarrá fueron Argelio Ortega Ortiz, excombatiente de las FARC, Arides Ortega Serrano, también excombatiente de las FARC, John Jaime Sanabria Cañizares, desmovilizado de las FARC, Ramón Emilio Ramírez, excombatiente de las FARC, Frederman Quintero Martínez, líder social. En la masacre también resultaron afectados algunos particulares: Vladimir Quintero Martínez, Juan Camilo Ortega, Jenly Yelisa Quintero Ortiz, José Ropero Castellano, Alexander Campo Martínez. Dentro de los avances de la investigación por la masacre del Tarrá se destaca 2 sentencias condenatorias, 2 personas en juicio, 2 personas privadas de libertad que serán imputadas en los próximos días, 3 personas capturadas y cobijadas con medida de aseguramiento. Con estos resultados, las autoridades dan por hecho de que la masacre del Tarrá no quedó en la impunidad. Giovanni Mejía Cantor, Informativo TV San Jorge.